Vamos a irnos hasta la plaza de la Catedral porque está Antonio Liza con estos Erasmus de tantas partes de Europa y otros puntos, con también estudiantes de Abarán, y que los tienes ahí. Esta gente son estudiantes modelo, Antonio, están a tus órdenes. Exactamente, además hay estudiantes muy inteligentes y por supuesto todas las actividades que se han hecho en esta semana ahí en el Instituto Villa de Abarán ha sido en inglés, lógicamente, porque además es una actividad bilingüe. Yo quiero preguntarle a ellos, sobre todo a los de Abarán, porque el resto de los alumnos y alumnas de los otros países no hablan español, por eso todo era en inglés. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido allí en Abarán? ¿Cómo ha sido la convivencia? Pues ha sido súper increíble, me ha encantado muchísimo porque son unas personas muy cercanas y son geniales. Oye, hay una cosa que normalmente en tiempos normales la convivencia hubiera sido más estrecha porque estarían en vuestras casas. Este año no ha podido ser así, estaban en un hotel. Sí, este año por el COVID han tenido que quedarse en hoteles, pero igualmente nos la apañamos e intentamos quedar con ellos por las tardes. ¿Qué actividades habéis tenido? Pues hemos hecho muchos talleres, le hemos enseñado cómo trabajamos aquí con muchas páginas web, con Kahoot y todas estas cosas. Muchos de ellos, además de Abarán, ya han tenido la experiencia de ese Erasmus en otros países. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tu nombre? Marcos. Marcos, ¿tú estuviste en Chipre? Efectivamente. Cuéntanos la experiencia. Bueno, pues muy enriquecedora, sobre todo porque Chipre es un lugar donde la cultura es muy rica en el Mediterráneo. Y sí, volví a casa con muchas ganas de enseñar mi cultura también al mundo, mediante proyectos como este. Yo lo que me gustaría saber, porque hoy ha tocado la visita a la ciudad de Murcia, también estuvieron en Cartagena, visitando Cartagena, que por cierto me estaban comentando que quedaron completamente asombrados. ¿Cómo ha sido la visita a Murcia, que son sus comentarios, y a Cartagena sobre todo? En Cartagena ha sido maravillosa porque hemos visitado la playa, muchos monumentos, el ayuntamiento, fue increíble y además estando con ellos una pasada. Y aquí en Murcia no tanto de lo mismo. Y a mí siempre que la gente viene de fuera me gusta preguntar, ¿cuándo has visto la fachada de la catedral, cuál ha sido su impresión? ¿Me ha comentado algo? Yo creo que... ¿Pero allí? Muchas fotos, en cuanto llegaron a echarse fotos, sobre todo. Muchas fotos para tener el recuerdo de la región de Murcia. Tengo un profesor de este grupo de Erasmus que es además portugués, que habla español, y quiero Miguel. Miguel Guzmán, profesor de portugués ahí ¿En qué sitio estás? En Algarve, Albufera. Portugal. Oye, ¿cómo han reaccionado los chicos al llegar? Porque tú tampoco conocías Murcia. No conocíamos Murcia, no. ¿Y qué tal? ¿Qué impresión Murcia te ha dado? Es una ciudad preciosa, muy bonita, muy amplia. Es una característica que no estaba habituado. En Portugal las calles son mucho más pequeñas, aquí amplias avenidas. La gente, fantástica, amiga, muy amiga. Y Cartagena, que sé que a ti te ha llegado muy dentro cuando estuviste ahí en Cartagena. Que conocía un poco de la historia, pero estar ahí y ver el teatro romano, y ver la historia de Cartagena ha sido fantástico también. ¿Y los alumnos te han comentado algo ahora que están terminando casi ya la semana? Porque muchos de ellos, los griegos, por ejemplo, ya se han marchado a su país. Algunos todavía mañana se quedarán y otros se van inmediatamente. ¿Qué te han comentado? No quieren ficar, quieren quedar aquí porque les gusta aquí. ¿Les gusta nuestra tierra? Les gusta Murcia, les ha gustado Abarán. Todo el equipo de Abarán, es Abarán, Alejandro, Begoña y los otros, fantástico, fantástico, inolvidable. Pues bienvenidos a Murcia y espero volverte a ver a ti y a todos los demás por aquí. A él se refería, Alejandro, que es el director del instituto. Venid para acá, por favor, conmigo, y Begoña Torres, que es la coordinadora de este proyecto ahí en el Instituto de Abarán. Y además que no paráis, por cierto, creo que tenéis unas actividades, vamos, estáis siempre haciendo cosas y sobre todo de Erasmus, que ya hay mucho tiempo haciéndolo. Bueno, pues tenemos de todo, en el centro hay que tener un poquito de todo, lógicamente, y los Erasmus son parte del centro. Es verdad que de hace unos años es parte intrínseca, por así decirlo, de nuestra actividad, y bueno, pensamos que es muy enriquecedora para profesorado, alumnado, y lógicamente pues apostamos por esta idea. Begoña, tú estás coordinando este proyecto de Erasmus, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues es que el proyecto debería haber acabado ya, pero con el problema del coronavirus hubo ahí un año en el cual tuvimos un break ahí importante, el año entero. Y habéis retomado el proyecto de alguna manera porque el año pasado fue el parón. Claro, el año pasado hicimos actividades pero online. Se hizo un taller de espacio
que es una aplicación que consiste en bajar vídeos, se utiliza mucho en idiomas, porque se pueden trabajar vídeos y demás con los alumnos, pero todo lo que hicimos fue online. Una cosa, creo que bueno, algunos de ellos ya han estado en otros países y ahora próximamente también ellos van a viajar, los alumnos de Abarán van a viajar. ¿A qué países van a ir? Pues quedan dos movilidades todavía, una a Lituania y otra a Grecia. Fantástico, o sea que esto nace en Abarán, aquí en la región de Murcia, con la imagen de todos estos chicos y la catedral. ¡Un aplauso a todos, un aplauso a todos! ¡Y bienvenidos a Murcia! Esa imagen de los alumnos en convivencia.